cosas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en cual lo vean. Quise prepararles este vídeo pequeñito en el que, bueno, vamos a ver si es pequeño, en el que vamos a ver el kit o la explicación del kit que os preparé para la venta de la página web cuando yo hice este proyecto tan espectacular. Que forma la caja en forma de cámara, que tiene su cámara con su correa toda espectacular y demás, como si fuera con un objetivo súper gordo, mirar mis deditos y todo lo largo que es. Tiene una abertura para uno de los mini álbum y uno para el maxi álbum. En este de aquí iría este precioso álbum cámara, que es una pasada de bonito, con su lomo acolchadito, la cámara acolchadita, el interior que es súper mono, la trasera, y luego en la abertura, ese iría aquí, en la abertura pequeñita tendríamos el librito de firmas o para lo que ustedes quieran cogerlo, que es una maxi shaker, y bueno, viene un montón de posibilidades para este librito. Este iría justo aquí. También lleva una cajita para meter un regalito que habíamos dicho que lo íbamos a poner en la trasera con su imán, y entonces la metíamos allí. Esto sería como un regalo perfecto para alguien especial, en donde podríamos meter unos pendientes, un reloj, una pulsera, bueno, lo que quisiéramos, una carta o algo en esa preciosa cajita. Aquí iría el álbum grande de fotos para los recuerdos, y aquí el libro de firma. Esto, bueno, lo pueden utilizar para la temática que queráis, porque realmente una cámara de fotos puede ser bien sea para una boda, un bautizo, un bebé, un viaje de novios, un viaje de luna de miel, una boda. Bueno, esto es una temática infinita al ser un álbum cámara. También teníamos lo del corazón para repujar, que yo nunca terminé de pegárselo, pero la idea es que fuera aquí. Recordar que esto fue un taller gratuito en donde hicimos un montón de directos, pero un montonazo, muchísimos directos en los que yo iba utilizando pues las cosas que a mí me parecían lindas, porque nunca en mi vida me había planteado hacer un taller pago, ni mucho menos hacer kit, pero fueron tantísimos los mensajes que recibimos de hacer un kit que, bueno, me lo planteé. ¿Qué pasa? Que el kit está pues diseñado por mí y mejorado. Todo lo que es el kit que se vende en la web, que os dejo el enlace en la descripción del carrito, se mejoró. El álbum es todo de madera, se utiliza todas las piezas de madera, el metacrilato. Luego la caja es completamente de madera, entonces tiene una pieza especial para que aquí haga la curvatura. Y luego los objetivos los diseñé para que fuera triple el objetivo, para que fuera mucho más bonito, la frase se lee y se entiende mucho mejor, es mucho más linda. Y bueno, hay varias cosas. También aumenté el grosor de la caja, porque tener en cuenta que este espacio se nos quedaba un poquito pequeño para lo gordito y preciso que nos quedó el álbum, entonces pues esto quedó como más ancho. Por lo tanto, me vi en la necesidad de hacerles el kit por tantas peticiones, y además de explicárselo, porque han habido algunos cambios y hay muchas chicas que son principiantes, que lo compraron y desean hacerlo, y me pidieron que por favor explicara un poquito de qué se trata el kit, qué trae y cómo se arma la cajita, sobre todo con la madera, que a muchas se les hace un poco complicado. Ahí vamos a subir unidades del kit, de la estructura. Vamos a ir subiendo poco a poco en la web, así que estar pendiente. La estructura que contiene, solo el kit de la estructura, pues contiene toda la madera para hacer todo el álbum, que sería tanto el álbum pequeño como la caja. Y luego todo el metacrilato de los objetivos, el metacrilato de los objetivos de la cámara y la frasecita. ¿Qué no tiene? No tiene el álbum pequeñito, porque esto lo podéis comprar aparte, es de una diseñadora española, así que se puede comprar aparte o incluso en la web. Y luego todo lo que es el material, telas, ecopieles, cartulinas, eso no lo trae el kit. Y luego hay un segundo kit que lo trae todo, 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 o sea, todo.
todo, todo. Solo lo único que no trae son un par de cosas, como por ejemplo los pompones, que os lo dije porque no llegábamos a tiempo para pedirlos, porque era una cantidad muy grande. Entonces es lo único que no pude incluir por el tiempo y los plazos. De resto, todo. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a explicaros ese kit que lo contiene todo y os diré qué contiene el kit pequeño, ¿vale? Entonces, voy a quitarme esto de aquí y voy a traer la caja tal cual como ustedes la tienen que recibir. Es una caja muy grande que no va a entrar en la no entra, no va a entrar en la cámara. Mirad, es una caja inmensa y son mis cajas que he diseñado para mi web. Es una caja preciosa y la recibís con este plástico porque es una caja blanquita, súper bonita, y lo que yo no quería era pues que se os estropeara la caja, así que todo el mundo la recibe pues con un plastiquito que ya sé que me van a decir, se autodegrada en unos pocos meses, ¿vale? Es un poco reciclado, de producto de reciclaje. Bueno, aquí está la caja, os quitáis el plastiquito y este plástico lo que hace es proteger la caja para que os llegue así de divina. Mirad la caja, es una pasada. Esta, tenemos tres tamaños de caja, esta es la más grande y la que utilizamos para los kits súper, súper grandotes. Se abre de esta manera. Y aquí tenéis el kit. Todo el mundo lo va a recibir así, con un papel súper bonito. Huele delicioso porque lo perfumamos y reciben un PDF en donde, bueno, aquí les doy un poquito el saludo. Son 28 horas de directo en YouTube. Y está aquí todos los materiales que incluye el kit. Es una pasada, o sea, mirar la lista más la lista. Todo esto cuesta 110 euros con IVA incluido. Las que no pagáis IVA cuesta muchísimo menos. Y creerme que como es un proyecto que yo hice a nivel gratuito, os puse todo, todo, casi prácticamente todo a precio de costo. Y yo básicamente lo único que he ganado con este kit es para pagar las horas en las de montaje. De resto, nada más, porque mi intención con este taller era que fuera totalmente gratuito. Por lo tanto, no quería, qué rico huele, por Dios. No quería lucrarme, de hecho, en el precio está por la cantidad de materiales que van a ir viendo. Bueno, lo primero que van a tener son dos ecopieles madera bonita, dos ecopieles rosa, una ecopiel blanco pelito, la ecopiel para la correa, que es fucsia, y esta antelina. Esto es uno de los primeros cambios que tuvimos que hacer porque la antelina del proyecto de YouTube es color esto es antes del proyecto, es de color rosa. Igual que la antelina, tenemos para el proyecto un rollo entero de antelina y un rollo de ante. ¿Qué pasa? Que Cora Project y Onaif tenían todo agotado y para cumplir los plazos os cambié a este grisecillo que se ve súper lindo porque además combina a la perfección con todo el conjunto y tampoco es tan estridentemente rosa, sobre todo para las personas que lo querían hacer en azul o en otro color o usar otra colección, os viene genial estos dos colores, son súper lindos y lo que me gusta de ellos es que son finos, por eso los escogí. Pude haber escogido un turquesa, pude haber escogido cualquier color menos el rosa, que fue el primero que se agotó, pero escogí este color que me parece súper, súper bonito. Y combina a la perfección y le da un toque de finura para trabajos, para si fuera para bebé, vacaciones o cualquier temporada. ¿Qué pasa? Que vais a ver en el vídeo de YouTube que esto es color rosa y esto es color rosa. Pues esto es la primera modificación que hicimos. Ellos tenían, Cora Project tenía fecha prevista de reposición para finales de septiembre con la antelina rosa, así que fijaros, era demasiado tiempo, así que bueno, había que esperar 2 meses prácticamente para montar los kits. Entonces bueno, estos son súper lindos igual. Voy a ir sacando toda la ecopiel. Aquí tienen un trocito de goma eva, sabéis que la usé para darle relieve
a los objetivos de la cámara del álbum y tenéis un trocito que os sobra bastante. También tenéis una ecopiel wow bling bling, dorado wow bling 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 bling, wow wow wow. Completamente completa, porque está la pequeñita y os puse el grandote. A pesar de que no se utiliza al completo, yo os lo metí completito. Luego tenéis chipboards y die cups. Los die cups no venían incluidos en el kit que compraron, el que compró el kit completo, pero yo se los doy de regalito por el cambio de color delante y la antelina. Y así tenéis más para decorar por dentro. Pero realmente yo en el directo de YouTube solo utilizo el chipboard. El die cup nunca lo utilizo. Pero tenéis esto, más obviamente la colección que está al fondo, que ahora la sacaremos. Luego, además, tenéis esta bolsa preciosa, que es una pasada de bonita. Con mucho cuidadito, porque este kit es de alguien. Bueno, le cambiamos la pegatina. Ya esto no se puede. Mirar las telas, que son una absoluta pasada. Esta sería la que corresponde al álbum. Yo os voy a ir explicando a qué corresponde cada cosa también para que la veáis. ¿Veis? Que es esta de topito. Los topitos que encontramos eran más grandes, pero como recuerden que os advertí que todo lo que yo estoy utilizando eran cosas mías que tenía trocitos en casa porque nunca me planteé hacer un kit. Pero he logrado con todo el esfuerzo de mi alma encontrar casi que los mismos materiales. Entonces, esta de aquí corresponde al lomo, que sabe ver súper linda y es incluso en los mismos tonos y todo, ¿veis? Genial. Luego, la de borreguito, que es del lomo, que me parece una preciosidad, tenéis aquí completo para hacer todo el lomo. Y de último os encontré esta de pelos, que a mí incluso me parece mucho más linda, porque es de pelos largos, es una tela de muy buena calidad, bastante, bastante cara, así que cuidarla bien. Porque al tener los pelos largos y ser pelo sintético, obviamente, no voy a matar a nadie para hacer los pelos, pero es una pasada de bonita y queda espectacular. Así que esta tela me tiene enamoradísima. Que corresponde a la de pelitos de aquí, que esta en realidad es como de un peluche sintético y esto es de pelos largos, ya un poco más fina y más me encantó. Vale, bien, entonces eso correspondería la bolsita a estas telas de aquí. Esto lo tenéis claro y creo que lo entienden todas. Bien, vamos a continuar. La guata. ¿Para qué es este trozo de guata? Bueno, este trozo de guata os alcanza para acolchar todo lo que sería la cámara, que si queréis acolcharla, la acolcháis, si no queréis, no la acolcháis, porque la verdad que la de pelos es bastante gordita, pero yo en el vídeo de YouTube la he acolchado, así que yo os he puesto para acolchar y otro trozo para acolchar el lomo. De aquí, de este trozo largo de guata, tenéis para acolchar lomo y todo lo que es la estructura de la cámara, ¿vale? Tenéis un trozo bastante gordo. Además, os he puesto la guata que a mí me gusta, la gordota, la densa, la que acolcha de verdad, que a mí me encanta. La tenéis en un rollito aquí. Bien, más cosas. Vamos a ahora abrir la cajita, porque veis que viene una cajita súper monísima, que me encanta esta caja. Es una pasada de bonita esta caja y va en conjunto, es la hija pequeña de la mamá. Y os he puesto una chiquitina porque me parecía que todo iba súper mejor protegidito aquí dentro, tanto los regalitos como todas las cositas chiquitinas, porque así teníais todo como más organizado. Aquí una flor de mami bella, mirad qué pasada de bonito, esto es un regalito, ¿vale? Y al abrirlo, lo genial es que mirad que no son chuches, que son un montón de piezas de regalito. De corazones de metacrilato oro rosa para adornar, pues para que hagáis lo que queráis. Hay por ahí más y de madera grandota.
Y luego, además de regalito, tenéis estas dos piezas. Estas dos piezas son unos regalos que yo he querido poner en el kit. ¿Por qué? ¿Y para qué se utilizan? Bueno, lo podéis utilizar para otra cosa que no sea el kit cámara, pero no sé si recordáis en el vídeo de YouTube que en esta parte de aquí yo le coloqué goma eva, que es la goma eva que os he puesto en el kit, para elevar un poquitito nada más lo que serían las piezas del objetivo del álbum, que no podemos aumentar muchísimo porque si no nos entra en la caja. Entonces yo os he metido estas piezas para que podáis darle volumen a la shaker con su acetato para que no tengáis problema de armar el kit. Bien, eso por ahí. Algunas lo llevan y otras no. Las que solo compráis estructura no lo llevan, y las que compráis el kit completo sí os lo metí de regalito, ¿vale? Bien, ahí eso aclarado, que alguna me preguntó para qué eran esas estas shakers. Bien, ahora lo siguiente, esto que son los objetivos, los pequeños son los objetivos de la cámara, que los he incluido con su acetato doble protección. Cada objetivo con su acetato doble protección, objetivo pequeño y objetivo grande. Esto sería esto de aquí. Recordar que esto tiene la protección con plástico y por eso se ve así blancuzco, pero realmente es espejo. Entonces tenéis uno y dos. Y ahí tenéis el objetivo de la cámara. Y luego este grandote forma parte de los objetivos de la caja de la cámara. Esto lo voy a explicar más detenidamente cuando arme la estructura de madera, porque lo cambié, ¿vale? Cambié todo y hice tres objetivos en vez de dos porque me parecía mucho más bonito. Ahora os lo explico, lo voy a apartar para explicaroslo cuando arme la estructura de la caja. Luego tenéis la preciosa postal, que es una de las postales más bonitas del universo. Recordar, todas las que compréis el kit y, o la estructura o el kit completo, compartirlo a través de mis redes sociales, sobre todo Instagram, Bellas y Creativas, que saben que allí, junto con la chapa de la colección nueva. Bien, luego lleváis un sparkle completo y uno de los sparkles que nosotros realizamos de manera exclusiva para los talleres, que son una pasada. De hecho, esto cuesta más dinero que el sparkle normal, porque lleva diamantes reales y tiene ahí, perdón, ven que son como brillan, son diamantes reales, reales, ¿eh? Que me los he ido al África a buscarlos. No son reales, obviamente, pero brillan un montonazo, son de una calidad excepcional. Tenemos la frase preciosa que está en metacrilato, que la lleva la cámara en la parte de arriba del objetivo. Ahora la veis blanquita porque tiene la protección, pero realmente ella es totalmente de metacrilato plata espejo. Y es una pasada de bonita. También la lleváis aquí en el kit. Aquí esta cajita, que es para morirse de amor, que la ha hecho la mami bella. Al abrirla tiene un mogollón de cositas. Bueno, el kit no incluía pompones, pero he logrado meteros dos pequeñitos. La hojita, que sería para el lomo, para esta de aquí. Recordad que yo os dije que no podía meteros exactamente igual, pero bueno, en base a esta sería esta hojita. La cadena la tenéis aquí también, completita, que es muy muy mona. Y después lleváis la bolita. La mía era rosa, pero no la encontré rosita, pero esta es súper mona porque tiene un montón de brillantitos. La argollita para meter lo que serían los charms. Y aquí más argollitas para los charms. Serían tres charms, la bolita y la cadena. Todo para hacer esto preciosa de aquí. Y el pompón lo podéis hacer con estos dos de aquí. Todo esto lleva esta preciosa bolsita que me parece, bueno, cajita o cosita que me parece súper, súper, pero súper divinísima. Espectacular. Una pasada de cucada. Después tenéis una bolsita así toda así mona con su pegatinita, con todos los el imán del álbum, el imán que va, este grande, va detrás de la caja cámara, en la parte para sostener la cajita transparente, la cajita de acetato, todos los brad que lleva
La caja, en la caja cámara, el broche del álbum y los eyelets. Lleva dos eyelets. Y en esta bolsita, en esta cajita tan mona que es un puro bling bling. Mirad, mirad, es maravillosa. O sea, es que es lo más del universo. Lo he buscado así, ¿eh? Todo está pensado. Lleváis un montón de cositas. Lo voy a sacar así y lo voy a ir metiendo. Lleváis la correa de la cámara. La que forma parte, ¿veis? Esta de aquí es este trozo. Así, esta de aquí, con la correa que la hemos cosido en el vídeo. Luego un lacito para poner donde quieran. Ahí voy a ir metiendo. Las argollas, las anillas, son dos para la correa de la cámara que van a formar parte de la caja. Y tres de ellas son parte del librito de firmas, el librito de Shaker, que lo tengo por aquí. Estas de aquí, ¿vale? Las he puesto una, dos y tres. Esta la hicimos de manera manual. Y entonces tenéis tres del álbumcito y dos para el final de la correa de la correa. Después tenéis un montón de cintitas súper lindas, que esto, bueno, para hacer cierres en el álbum dentro, para adornar, para hacer algún lacito. Lleváis también esta shaker, es una mini shaker en dorado para ponerla aquí también, ¿vale? Esto es como un regalito que os metí. La verdad que este kit va lleno de regalo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, le ponen un acetato por detrás, un acetato por delante, metéis el sparkles y ponéis el adorno con, esto es metacrilato dorado, pero tiene ahí la protección que no se la voy a quitar. También para hacer una mini shaker. Y luego tenéis este twine que lo utilizamos en la parte de dentro para cositas, ¿vale? Bien, más cosas. Bueno, lleváis este chipboard de ramitas que yo en el vídeo lo he cortado a la mitad para poner un trocito aquí y un trocito de este lado, ¿vale? Y de último lleváis esta preciosidad de Miss Creatica que es para hacer todo, 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 todo este mini álbum precioso, ¿vale? Con todos los diamantitos que os he metido y si tenéis alguna estrellita más también. ¿Qué no incluye? Pues la pintura, es lo único que no incluye el kit, pero bueno, todo el mundo tiene pintura en casa y sería una locura incluir también botes de pintura en el kit. Voy a ir metiendo todo otra vez, que si no la mami bella me mata. Y la costa y la bolsita de la mami bella. Normalmente les ponemos chuches a las bolsitas, pero como muchos de estos kits se fueron al exterior para que no se estropearan o lo que fuera, o no nos los pararan en aduana por lo que fuera, hemos decidido meter chuches scraperos en vez de chuches reales. Ahí va. Y me faltaría meter la shaker grande que la voy a dejar fuera para poder explicarles cómo va armada ahora. Bueno, esta sería la cajita más chiquitina. Después aquí está toda la estructura de madera con la bolsita, que es una pasada, es una bolsa de algodón con un diseño súper lindo del stencil que utilizamos en la colección de Love Story. Y es una tela de lino súper bonita y mirar toda la cantidad de madera que trae. Esto lo vamos a abrir ahora porque os voy a enseñar cómo se tiene que armar, que es una de las preguntas que más he tenido. Después tenéis dos acetatos con doble protección. Tenéis una orillilla mala en esos acetatos, pero no la utilizáis porque la medida que utilizamos en el directo abarca solo un poquito aquí y os sobra, así que no he querido cortarla, sino que lo he metido así y ya, ¿vale? Tenéis dos acetatos que os sobra muchísimo. Y es para hacer la cajita preciosa que lleva detrás el proyecto. La cajita para meter el regalito o meter, no sé, lo que queráis. Veis que la cajita es muy chiquitina. Entonces estos son chipboard que también lo tenéis en la. Y un poquito de copiel con un trocito de guata que os sobre, hacéis la cajita. Entonces, dos acetatos con doble protección, un montonazo de foil dorado, muchísimas, mirar la cantidad, no recuerdo cuántas son, pero creo que 12 o así.
Montonazo de cartulina Joana Rivero tejido tela, que son una verdadera pasada estas cartulinas. No sé si la habéis llegado a utilizar o si no tenéis el kit tenéis que compraros esta cartulina, porque es una calidad espectacular. Yo estoy enamorada de esta cartulina. Es la cartulina que se utiliza para las guardas de los álbumes, es decir, es muy resistente, aguanta agua, para acuarela, para forrar, bueno, espectacular. Tenéis mogollón, son un montón, no recuerdo ahora cuántas, pero son montonazo. La colección completa de 22 papeles y lleváis dos cartones. ¿Para qué son estos dos cartones? Estos dos cartones son para forrar la parte de aquí atrás, esto de aquí. Se recuerdan que nosotros esto iría de madera, esto de madera, y este cartón que tapa lo que sería o que cubre lo que sería la pestaña de la encuadernación rusa o pseudo rusa, la vamos a poner encima este cartón. ¿Y por qué cartón y no madera? Para no aumentar tanto el grosor ni el peso del álbum. Como es un cubrir básicamente, pues os he metido con cartón, ¿vale? Entonces estos dos cartones son para eso, para meter en la parte de dentro del álbum. Bueno, voy a guardarlo todo y ahora sí nos vamos con la parte que más dudas os trajo de este kit, que es la madera, ¿vale? Voy a apartar la cajita, bueno, no, la cajota, una caja más grande que yo, y vamos con toda la estructura de madera. ¿Qué necesitamos para la estructura de madera? Bueno, voy a sacarla. Y vamos a armar primero el álbum, que es el más facilito, y después nos vamos con las piezas especiales de la caja. La caja es una pasada, como os la he diseñado. Tenéis también un bolsito. Y lo abro, sobre todo para que no os manche la tela de la bolsita, que es tan mona, y esto es una madera muy fuerte, que tiene como el láser quemadito, entonces de esa manera no dañaba la bolsita. Iba más protegida a la hora de cualquier golpe o cualquier cosita. Bien, una vez que tengáis todas estas maderas, muchos me han estado enviando mensajes como: Joana, ¿qué hago yo ahora con toda esta madera? No tengo ni idea, no mide igual que el vídeo de YouTube. Y es cierto, no mide igual, porque he hecho modificaciones. Yo voy a armarla, no la voy a pegar, sino que lo voy a pegar directamente con esto. Es simplemente para que ustedes vean cómo va. Bueno, vamos a ir visualizando qué pieza pertenece a cada cosa. Esto tenéis que abrirlo porque es para meter los eyelets. Recordar que toda la cámara en general llevaba un montonazo de brad, de eyelet, y entonces esto en madera no se iba a poder meter. Por lo tanto, os he diseñado la cajita ya con los... ¿dónde van los brad? Entonces, es muy fácil porque todo lo que tenga agujerito forma parte de la caja, que sería esto tiene agujerito y esta es igual a esta. Entonces, esta también formaría parte de la caja. Esta que tiene agujeros y una igual sería caja. Esta que tiene agujero, caja. Esto sería del álbum. Mirar el repujado, como os lo he puesto. Esto es para que repujéis el corazón que hemos hecho para poner en la parte de atrás, ¿vale? Sería solo esta parte de aquí. Yo os lo he puesto para que lo pongáis así, así de bonito, y que les haga tope aquí y sobresalga un poquito para que sea como muy lindo, ¿no? Se ve muy, muy bonito. Y luego estas piezas pues son extras. Son extras por si las queréis usar, pero realmente no son necesarias. Bueno, eso sería el corazón para el repujado. El álbum. El álbum tenemos que visualizar la cámara y un montón de iguales, todas las que sean iguales, son de la cámara. ¿Veis? Es muy fácil. Ahí. Si no les doy medida, incluso las podemos visualizar cuáles son. La cámara y un montón iguales que encajen con la cámara. Tienen que tener 1, 2, 3,
4, 5 y 6 iguales, más la cámara. Esto sería el álbum. Solo nos falta el lomo, que sería este de aquí. ¿Cómo sé que este es el lomo del álbum? Pues básicamente porque es exactamente el mismo alto, ¿veis? El mismo alto. Y tiene de ancho 7 centímetros, ¿vale? Entonces mide 7 por casi 18 centímetros. Eso sería el álbum. Entonces todas estas piezas las aparto porque lo que primero voy a hacer es la caja. Bien, ya tengo visualizado que es del álbum y ya todas las piezas que me sobran, pues son todas las piezas que me sobran, pues son de la caja. Así de sencillo. Ya tengo organizadas todas las maderas que va con cada quien. Bien, lo primero, vamos, para no agobiaros, voy a ir explicando un poco fácil, ¿vale? Voy a todas las piececitas pequeñas, las voy a separar porque esto es todo para la parte delantera y me voy a quedar con todas las piezas grandotas, ¿veis? Con todas las piezas grandotas. Esta también la voy a apartar porque forma parte del conjunto de las pequeñas. Me quedo con las dos grandotas, estas que tenían los cuatro agujeros, y la otra que era exactamente igual. Esas dos me las quedo. Y ahora tengo, que esto es muy importante, estos dos agujeros serían para el lomo, ¿vale? Esta sería la que va aquí, porque aquí es donde yo voy a colgar esta preciosidad de aquí. ¿Veis? Aquí está la cámara. Y entonces aquí tengo dos brad para colgar la correa. Entonces, ya sé que esto va en el lado. Ahora, la duda más grande que han tenido de todo el proyecto es por qué una de estas es más grande que la otra. Así. No son iguales, Joana. Tengo un error en el kit. No, no hay un error. Está hecho así a posta. ¿Cómo va? Bueno, bien. Esta, la más pequeña, está diseñada para ir en la base, la parte de abajo. Y la más grande está diseñada para que sea más fácil meterla arriba. Esto sería la tapa. Esto sería esto, la más grande. Y la más chica sería esto. Y ya vais a ver por qué lo hice así, o por qué lo hicimos así, porque justamente Alafne estaba ese día, mi cortador está por donde vive Alafne, y ese día ella estaba allí metiendo la naricita, entonces pues ella ayudó a diseñar la caja. Mirad, tengo una más grande y una más chica. Voy a coger la más chica. La más grande la voy a dejar a un ladito. Y voy a... Entonces, lo muy importante aquí es que esta madera va aquí, ¿ven? Va encima, ¿veis? Base encima y encima. No va montado aquí, al contrario, el borde de la base va a un lado del alto. El borde de la base va montado en el largo. Bien, una vez que ya lo tengo ahí puestito, yo solo le he puesto un poquito de adhesivo y ya está. Ahora nos vamos a poner el lomo que tiene los dos agujeritos. Esto básicamente va a ir así, chacatán, va a ir chacatán. Y ya está, está configurado perfectamente para que entre chacatán. Chacatán, no hay que hacer ninguna otra cosa, básicamente así, encima. Entonces voy a poner adhesivo para que me cuadre y entiendan el por qué una de las piezas es más grande que la otra, que yo creo que ha sido la pregunta más... Ahí ven que queda encima, chan, así, y pego. Y entonces de este lado igual. Obviamente se me desbaraja un poco porque no le estoy poniendo pegamento ni estoy haciendo demasiado bien. Es solo para que ustedes vean cómo va la cosa. Ahí y ahí, ¿vale? Bien. Entonces ven que cuadra a la perfección.
me queda ahí mi cajita tal cual así. Ahí cuadra espectacular. Bien, entonces, ¿por qué esta es más grande? Porque en vez de meterla así, la vamos a poner por encima. Y me cuadra tan bien, mirar cuando la voy a pegarla para que ustedes vean lo bien que cuadra, que la cajita se arma prácticamente sola. Se arma prácticamente sola. Mirad, me sobraba un poquito de aquí para montarla encima y que me cuadrara genial aquí. Y me sobraba un poquito de los lados para montarla encima y que me cuadrara perfectamente aquí. ¿Ven qué maravilla de caja? Mucho más ancha para que el álbum entre y salga con facilidad. Y el diseño es mucho mejor que el que muestro en YouTube. Con sus cuatro wraps y aquí los otros dos. Bien, ahora vamos con la parte del centro, lo que nos va a dar la forma de la cámara. La forma de la cámara se ha diseñado de una manera espectacular, increíble, con todas estas piececitas que la vamos a armar ahora mismo. Voy a apartar la caja para ahora armar lo que sería la base. Yo recomiendo, bueno, lo pueden hacer como quieran, poner primero el objetivo y después armar la caja, o armar la caja y después el objetivo. Yo pondría primero el objetivo y después armaría la caja, pero no lo pegaría, ¿vale? El objetivo lo armaría aparte y ya luego tendría las piezas todas juntas. Bien, tengo esto, los objetivos irían aquí. ¿Cómo lo voy a armar? Ah, otra pregunta que me hicieron mucho es si en vez de poner la abertura de este lado, podían poner la abertura de este lado para que el álbum entrara derecho. Y la respuesta es un sí rotundo. En vez de pegar esta aquí, la pegáis de este lado y os queda el álbum viendo hacia el frente. Igual que aquí, si queréis que el librito, en vez de entrar así de culo, entre así, pues nada más tenéis que hacer la abertura de este lado. Lo vamos a hacer poniéndolo al revés de lo que está el mío. Veis que aquí está de este lado y ustedes mejor meterlo de este lado porque está preparado para si lo queréis hacer igual o al revés. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo de este lado para que vean que se puede sin problema. Lo primero que van a poner es esta pieza aquí. Esto lo van a pegar y le van a poner bastante adhesivo para que haga este movimiento, ¿vale? Así. ¿Qué estamos haciendo? Pues aquí están los dos eyelets y esa pieza es esta de aquí, con sus dos eyelets. La siguiente pieza que va es esta larga, ¿veis? Esta de aquí. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a cerrar e intentamos ponerla, ustedes lo van a pegar, por supuesto. Sabéis que esta parte en el vídeo nos costó un poquito, pero que luego se hace genial y fácil. Bien, vamos a pegarla un poquito más para que no sea tan... Esto es un remiendo, ¿vale? Para no dañar la estructura porque no voy a hacer nada con ella pegada. Quedaría así, ¿veis? Genial. Ahora bien, tengo dos piezas iguales que tienen como una muesquita. Son iguales, pero no iguales porque una va de un lado y la otra va del otro. Esto iría aquí. ¿Veis qué diseño más espectacular? Y luego tenemos esta piececita más pequeña que sería la base. El grosor por donde va a entrar el librito de firma. Vamos a pegarla también. Esto iría, esto sí que iría así. Ahí está. Y entonces me quedaría mi estructura ya cogiendo forma. ¿Veis? Qué fácil y qué estructura más espectacular. Bien, ahora lo siguiente. Esto es una pasada porque mirar, le hemos dado flexibilidad a la madera para que ustedes lo puedan poner en esta zona de aquí o en esta zona de aquí, dependiendo de dónde quieren que vaya la abertura. Vamos a pegarlo de una vez. Y les va a quedar increíble y súper resistente y no hay que estar cortando de locos como en la
en el vídeo de YouTube. Aunque igualmente, perfectamente se puede. Si no podéis comprar la estructura, no pasa nada porque veis que yo lo hago a manita y sin ningún tipo. Ahora me cuesta un poco más porque como no le estoy poniendo pegamento, pues cuesta un poquito más. Entonces, ¿qué pasa? Pues todo esto, mirar cómo, ¿veis? Es una absoluta pasada, ¿veis? Entonces ya ahí queda todo bien cerradito. Vamos a ponerle también. Y con el pegamento ya se quedaría mucho mejor, pero aún así aquí queda espectacular. Y ya lo último que nos queda sería colocar estas piezas, que mirar cómo cuadran aquí de perfecto. ¿Veis? Ahí, vamos a ponerla y ya veréis cómo encaja a la perfección en el... Esto fue, bueno, un dolor de cabeza, ¿eh? No creáis que fue tan, que es tan fácil como yo lo estoy armando ahora. La verdad que tuvimos que hacer unas 3 pruebas para que todo encajara a la perfección, porque no nos terminaba de cuadrar. Esto cuando lo peguéis va a cuadrar muchísimo mejor. Ahí cuadra. Al pegarlo todo coge como mejor sentido porque, perdón, porque con el pegamento pues cada pieza queda cuadrada en su lugar. Aquí estoy haciendo yo una medio chapuza, pero es para que veáis que todo cuadra bien y no quiero dañar la estructura pegándola, porque yo no voy a hacer absolutamente nada con ella. Y es para que vosotras entendáis. Mirar. Mirar cómo queda de espectacular, una pasada. Y ahora, si yo me busco mi cajita por la parte de los eyelets, la tengo que poner, la encajo aquí. Mirar cómo cuadra aquí de bien y mirar arriba cómo cuadra de súper bien. Una espectacularidad. Solo me quedaría ponerle, vamos ahí, solo me quedaría ponerle esta pieza aquí. Y me queda la abertura para poner el librito de firmas y para poner toda la cámara, ¿veis? Una pasada. Espero que me hayan entendido, yo creo que se entiende súper bien. Aquí está la cajita y aquí está todo lo que sería la estructura. Ya lo único que nos queda sería poner esta aquí y ya nos queda toda la armada. Esta pieza de aquí, esta pieza de aquí sobra, ¿vale? No, no es para nada. Esto, nada. os la regalo. Ah, no, mentira. Esta pieza sí es para algo. Este es el lomo que se me vino. Este es el lomo. Dije yo, esto no me está sobrando con nada. No sobra nada, ¿vale? Este es el lomo. El lomo que me lo había traído y pensé que lo había apartado. Todas las piezas cuadran perfecto. Todo va encajadito a la perfección. Y ya lo último que nos quedaría sería nada más el objetivo. ¿Cómo os he diseñado el objetivo nuevo? Bueno, sabéis que en el otro tenéis dos objetivos, uno y otro. Yo aquí, bueno, esto es todo de regalito que se viene en el corte. Yo he pagado el corte para que podáis tener el brack, para el charms, para el lomo, para el lomo aquí o para colgarle por donde queráis. Este sería el primer objetivo, que es idéntico a este de aquí, ¿veis? Este tiene la protección, entonces este sería el primer objetivo que iría con su elevado, ahí elevado. Entonces lo siguiente sería este objetivo de aquí, que es exactamente igual a este de aquí, un pelín, un culín más delgadito. Y este le daríamos relieve, relieve. Y he diseñado un tercer objetivo que me parecía que iba a quedar espectacular, para que en vez de 2 alturas hagáis 3 alturas. Aunque sea lo mismo de ancho, pero es cierto que a mí en mi cámara, ven,
Me parecía que esta era demasiado gorda y por eso le pusimos estos anillos aquí. Si hacen uno así, otro así y otro así, se va a ver más espectacular. Si lo quieren hacer idéntico al mío, perfectamente lo pueden hacer con estos dos, uno y dos, y os sobraría este de aquí para lo que queráis. Pero a mí me pareció súper lindo diseñarles un tercer objetivo, aunque fuera más caro porque hay que hacer más cortes. Y aquí están todos los respectivos acetatos de todos los objetivos. Y adornitos para que hagáis lo que queráis con ellos, colgarlos del lomo o lo que sea, que son espectaculares. Más corazoncitos de metacrilato. Y bueno, a lo que voy es que de verdad yo me siento súper orgullosa de este kit, súper feliz porque es un kit preciosísimo y de verdad que espectacular. Disfrutáis un montón, son 28 horas de vídeo, así que lo que nos espera es fuerte. Y ya sé que me van a preguntar cuándo hay disponibles. Pues vamos a ir colgando poco a poco en la web a medida que vayamos cortando, reposición y demás. El problema de esto no es la madera, sino los metacrilatos. Entonces, en cuanto vayamos teniendo un poquito de existencia, os la iré colgando. En la cajita de información os dejo el enlace directo a mi página web, en donde podéis encontrar el kit así de completito o solo la estructura de madera con los metacrilatos. Un beso grande, grandísimo. Quiero agradecer inmensamente a la cantidad de gente que compró el kit. No solo el kit completo, sino el kit estructura. Fueron muchísimas, cientos de chicas. Y la verdad que estoy súper agradecida y feliz de que apoyéis tanto a la familia Bella, que de verdad no podemos sentir más amor y daros más amor en cada detalle que os hacemos. Así que nada, un besito inmenso de hasta el alma y el corazón. Adiós. Sentir una pasión infinita e inagotable por todo lo que haces y que brille y deslumbre, eso es ser feliz. Y me encanta. ¿Y a ti? ¿Te encanta?